Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día. En este miércoles ya 12 de julio de 2017 iniciamos con la información dentro de lo correspondiente al vecino estado de Tlaxcala y dentro de las notas de interés general participarán artesanos de Tlaxcala en Feria de Nueva York en agosto próximo. Autoridades estatales y federales inauguraron el lanzamiento de la colección Futsimari, que busca reforzar la competitividad de artesanos y empresarios textiles tlaxcaltecas a través de su participación en la Feria New York Now, a realizarse en esa ciudad del 19 al 23 de agosto. Jorge Luis Vázquez, secretario de Economía, señaló que con esta iniciativa se cumple uno de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo. Marcó muy claramente el tema de la competitividad. Y en este sentido es por eso que a principios de año iniciamos trabajando esta iniciativa de la mejora y fortalecimiento a la competitividad. Competitividad que trae como resultado y consecuencia no solamente mejores condiciones para los artesanos, no solamente mejores condiciones para los empleos y las familias que van a representar y que indirectamente van a generar esta gran marca, pero también en el sentido de que fortalecemos el encadenamiento hacia otros horizontes de materia de ingresos a las familias tlaxcaltecas. Futsimari es una palabra en otomí que significa hilando amor. Dicha marca está conformada por 40 artesanos textiles que presentarán sus creaciones en rebozos, bolsos, monederos, fundas para almohadas y servilletas. El objetivo primordial es la competitividad y desarrollo económico para el sector. Entonces, a través de estos productos es como se activa la economía. Por lo tanto, como el objetivo es comercial, tenemos que desarrollar una marca que nos identifique, no como iniciativa, sino como un colectivo, ¿no?, de artesanos y productores de material artesanal en el estado. Esta marca surge a través del análisis con todos los artesanos y también de escucharlos a ellos cómo les gustaría que su marca se llamara, y fue toda una lluvia de ideas para poder aterrizar este nombre de la marca. Además de la muestra, los artículos serán incluidos en un catálogo en línea, donde las personas interesadas en adquirirlos podrán hacer sus pedidos y conocer más detalles. Por otra parte, instalan módulo de canje de armas en Tlaxcala capital. Permanecerá hasta el 28 de julio. Como parte del programa de canje de armas 2017, Construyendo un Tlaxcala más seguro, del 10 al 28 de julio permanecerá instalado un módulo en los portales de la ciudad capital. Las tlaxcaltecas señalan que tener un arma de fuego en casa representa un peligro para los menores de edad. Está bien, ¿no?, que sea canje ya por los niños, que es un peligro tener unas armas en casa. Y luego si lo cambian por dinero, pues mejor. Está muy bien, creo que es lo mejor, porque a veces un arma en casa es un peligro. No tanto por las personas adultas, sino los pequeños, sin querer llegan a agarrar el arma para jugar y pueden provocar un accidente con ellos mismos. Pues si tienen armas, que las entreguen, vengan y hagan lo que tienen que hacer, los trámites que tengan que hacer. Está muy bien porque es muy peligroso, muy arriesgoso tener un arma en casa. De manera simultánea estará instalado un módulo en Opalucan. Cabe señalar que estos son los últimos municipios que visitará dicha campaña, que inició el pasado 1 de junio, implementada por el gobierno estatal en coordinación con la 23 Zona Militar. Para los ciudadanos que cuenten con un arma de fuego y estén interesados en entregarla, recibirán un estímulo económico, además de un electrodoméstico, de acuerdo con el tipo y el estado del arma, además de que no se le harán preguntas ni se realizarán investigaciones. Más de la información, artista visual de Nativitas expone esculturas elaboradas con huesos de carpa. El artista visual Ros Quirós, originario de San José Atoyatenco, localidad de Nativitas, inauguró el pasado 7 de julio la exposición escultórica denominada Un final que seguirá viviendo, con la cual hace una crítica del comportamiento de los seres humanos hacia el medio ambiente, pues mencionó que con huesos de carpa elaboró 10 animales extintos,
o que están en peligro de extinción, entre los que destacan el mono araña, la matraca mexicana, el zopilote rey, la guacamaya, el carpintero imperial, la tortuga caguama, el lobo mexicano, entre otros, por lo que la exhibición es un llamado a la reflexión, al cambio de conciencia y al amor que como seres humanos debemos profesar. El joven artista actualmente estudia el noveno semestre de la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cuenta con 42 exposiciones colectivas con el grupo Pincelando con Luz y el colectivo Quetzal, y cuenta con 7 exposiciones individuales en diversos municipios, aunque esta muestra es la primera en un centro cultural, misma que permanecerá hasta el 15 de agosto en el Centro Cultural Ocotlán, ubicado sobre Avenida Juárez número 10, colonia Miraflores, Plan Tlaxcala. Así es que ahí está la invitación y por supuesto la información para que acuda a ver esta exposición de este joven talento de Nativitas Tlaxcala. Por otro lado, cambiando de región, aseguran 21 camionetas presuntamente para el traslado de combustible ilícito en Texmelucan. La Secretaría de Seguridad Pública informó que en un operativo del Grupo de Coordinación de la Segura, implementado por policías estatales y policías municipales, fueron asegurados o aseguraron 21 vehículos utilizados para el traslado ilegal de combustible, allá en San Martín Texmelucan, los cuales en la colonia Las Margaritas, en aparente estado de abandono, por lo que al revisar las unidades, los contenedores con aproximadamente 47 millones de euros presuntamente obtenido de manera ilegal, procediendo a su aseguramiento y puesta a disposición ante las autoridades federales para dar seguimiento a las investigaciones. Pero eso no es todo, porque este miércoles federales aseguraron 8 mil litros de combustible ilícito, un cargamento de poco más de 8 mil litros de combustible de procedencia ilícita, asegurando elementos de la policía federal durante un operativo al filo de las 3 de la mañana de este miércoles en el paraje Los Delfines, en el municipio de San Martín Texmelucan. Y es que al encontrarse con un convoy de 7 camionetas varadas, procedieron a hacer una revisión a las mismas, percatando posiblemente robado, acompañados por personal de seguridad física, aseguramiento de los 7 y 8 a las instalaciones de la Procuraduría General de la República. En más de la información, dentro de lo correspondiente a la zona de San Martín Texmelucan, comerciantes rompen pacto de miércoles sin ambulantes. Ambulantes adheridos a la Federación de Comerciantes, Colonos y Campesinos de los Estados de Puebla y Tlaxcala rompieron el pacto para no instalarse en las calles los días miércoles, tras acusar que el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, a través de la Dirección de Fomento Económico, permite la llegada de más ambulantes, pues los inconformes aseguraron que han detectado nuevos puestos en zonas donde no estaban permitidos y acusaron que han sido colocados por los propios funcionarios, por lo que exigieron al alcalde Rafael Núñez Ramírez regular el comercio informal y otorgar solo los 437 permisos acordados, mientras que mediante un comunicado las autoridades municipales exhortaron a la Federación de Comerciantes a respetar las acciones de gobierno a fin de mantener el orden y la paz social, además de no afectar a la sociedad texmeluquense. Y por supuesto, hay algunas de las imágenes de este miércoles de no ambulantes, que bueno, pues más bien fue de ambulantes dentro de las principales calles de San Martín Texmelucan. Por otro lado, yéndonos en esta ocasión de manera continua con la información, dentro de lo correspondiente también a algunos de los municipios del octavo distrito inician trabajos de obra para techado en primaria de una junta auxiliar de Coronango. La presidenta municipal de Coronango, Meli Makoto Chapuli, en conjunto de autoridades educativas y alumnos, dio inicio a la construcción del techado de la plaza cívica
de la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón, ubicada en la Junta Auxiliar de San Antonio, Mihuacán, la cual constará de 10 bases de concreto armado, suministro y fabricación de columna metálica con altura de 6 metros, instalación de techo autosoportante a base de lámina Sintro calibre 20, así como un sistema de bajadas de aguas pluviales, cumpliendo así con la petición de padres de familia, personal docente y alumnos de esta institución, ya que, como en muchas otras instituciones, también realizan diversas actividades deportivas, culturales y recreativas dentro, pues, de lo que es prácticamente la explanada de su institución. Por otra parte, dentro de otro de los municipios, exhortan a señoritas de Domingo Arenas a participar en el certamen de Reina de Fiestas Patrias 2017. En esta ocasión, en representación del Ayuntamiento de Domingo Arenas, queremos lanzar la convocatoria para todas las señoritas de entre 15 y 20 años que quieran postularse para ocupar el cargo de Reina de Fiestas Patrias 2017. Esta convocatoria está abierta a partir del día de hoy hasta el día 25 de agosto, fecha en que cerramos la convocatoria, y la elección de Reina de Fiestas Patrias se va a llevar a cabo el día 27, domingo 27 de agosto, junto con la celebración de nuestra cuarta edición de la Feria Gastronómica de nuestro municipio. Así que recuerden, todas las señoritas que quieran participar en este evento, en este certamen de belleza y de, obviamente, para poder representarnos en las Fiestas Patrias 2017, están invitadas. Los requisitos son mínimos, obviamente lo primero es ser originaria de nuestro municipio, tener entre 15 y 20 años, son los requisitos principales, tener conocimientos generales de la historia de nuestro municipio, que son las preguntas que se van a llevar a cabo el día de que llevemos a cabo la elección de la reina. Y bueno, pues ahí la invitación está en pie, acérquense a las oficinas de la Secretaría General para mayor información, y bueno, estamos para atenderles. Y señoritas, por favor, participen. Muy bien, pues ahí algunas de las palabras del secretario general del Ayuntamiento de Domingo Arenas, que dirige Francisco Meneses Muñoz. En este caso, pues el secretario general Pedro Aclatén Coluna hizo el llamado, el exhorto a todas las señoritas para que se acerquen a pedir más información, si tienen alguna duda, a las instalaciones de la presidencia municipal, y por ello, o ante ello y posteriormente, participar en el certamen para ser reina de las Fiestas Patrias 2017. En más de la información, ya para ir cerrando con este espacio informativo de noticias al día, dentro de lo correspondiente a Huejotzingo, llega caravana de prevención con diversos servicios. Este jueves 13 de julio se ubicará en Xalmemilulco, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal, las Secretarías Estatales de Seguridad Pública, de Educación Pública, de Infraestructura y Transportes, de Turismo y Cultura, así como de Desarrollo Social, entre otras. Este miércoles 12 de julio, a partir de las 8:30 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, llegó la caravana de prevención social a la ciudad de Huejotzingo para ofrecer diversos servicios. Se estará llevando a cabo, al igual que el día de mañana, en el municipio de Huejotzingo, este gran programa del Gobierno de la República, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y que el día de hoy viene en representación la 25 Zona Militar de nuestro estado de Puebla, que es propiamente una caravana de prevención para tener un Huejotzingo seguro. Y hoy más que nunca nos hace falta, o nos hacen falta, este tipo de acciones por parte del Gobierno de la República, en donde por supuesto que nos sumamos a estos trabajos el gobierno estatal y los gobiernos municipales, en específico el del municipio de Huejotzingo. Esta es su casa, este municipio es su aliado, y de antemano, Teniente Coronel Raúl, muchas gracias por esta gran iniciativa de conjuntar los servicios federales, estatales y municipales para la población de mi municipio. Las veces que sea necesario, o las veces que haya la oportunidad,
aquí en Huejotzingo, Puebla, los recibimos con los brazos abiertos, porque lo que más nos interesa es acercar los servicios del gobierno de la República y de los otros dos niveles de gobierno a la población. Que esta caravana de prevención por un Huejotzingo seguro, en donde tendremos diversos servicios como el registro civil, servicios de salud, servicios de capacitación para el trabajo, servicios de protección civil, del Instituto de la Juventud, servicios de los sistemas municipal y estatal DIF, servicios, por supuesto, de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde tendremos 7 módulos, 2 grupos de mantenimiento para las escuelas, peluquería, reparación de electrodomésticos, módulos del Servicio Militar Nacional, canje de armas, registro de armas, etcétera, etcétera. Servicios que en unos minutos más serán detallados todos y cada uno de ellos. Que esta jornada de prevención y por un Huejotzingo seguro sea para bien de los huejotzingas, de los poblanos y de los mexicanos. Y bien, para todos aquellos que nos ven dentro de la Junta Auxiliar de Santa Ana Xalmemilulco, no olviden que este jueves 13 de julio se estará ubicando o estará llegando esta caravana de prevención social a esta Junta Auxiliar, la más grande de Huejotzingo y una de las más importantes también dentro de todo el estado de Puebla. El horario es de igual forma a partir de las 8:30 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, y por supuesto ahí pudieron observar y escuchar algunos de los servicios que se estarán ofertando, que se estarán dando a toda la población, en este caso y el día de mañana, les recordamos, en Santa Ana Xalmemilulco. De esta manera es como hemos llegado a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día. Recordándole, nos acompaña cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de este canal Metrópoli Televisión para que conozca sobre la información, sobre el acontecer dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito, de la región y por supuesto de la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, concretamente pues de aquellos municipios hasta donde llega la señal de este canal. Así es que acompáñenos en cada una de nuestras emisiones. Por nuestra parte y en esta ocasión, esto ha sido todo por hoy. Esto fue Noticias al Día.